Bueno, Marcela Pagano trajo flechas rojas para arriba, pero bueno, hay una que es buena y una que es mala, podemos decir. Y bueno, una que seguramente preocupa e inquieta más de uno, que tiene que ver con el dólar que otra vez responde a una suba importante por el factor 100% argentino. Subió 50 centavos, Silvi, en relación al cierre de ayer. En apenas 3 días, el dólar saltó 95 centavos. Estamos a valores, te diría, de comienzos de junio, para un dólar que desde entonces, desde junio, había emprendido un camino descendente, que venía desinflándose, que veníamos en una suerte de paz cambiaria. Bueno, hay que decir que hay un par de condimentos que han puesto un fin a esta suerte de paz cambiaria que se había establecido en nuestro mercado local. El primero de los argumentos es la falta de oferta. Ya sabíamos que para esta etapa del año la oferta de los agrodólares iba a reducirse. Es típico, es una cuestión estacional. Veníamos, para que te des una idea, con una liquidación diaria que aportaba el campo sobre la mesa cambiaria de aproximadamente 150 millones de dólares. Hoy se achicó a 85 millones de dólares, pero se combina además esa oferta que se reduce con una demanda que sube. Algunos fondos y también inversores que empiezan a prever que hay que necesitar rescatar los fondos, es decir, retiro mis inversiones, las tengo en la mano y veo qué decido hacer de cara a las elecciones, ¿no? La cuestión meramente especulativa por el factor político, que no queda muy en claro qué es lo que va a suceder. Y el refugio puede ser el dólar. El refugio siempre es el dólar, porque después con el mismo dólar puede volver a entrar. Por eso digo, no se descarta que tal vez, pasada las PASO y si el resultado es amigable para la expectativa del mercado financiero local, tal vez estos mismos fondos vuelvan y se pinche otra vez el dólar. Por lo pronto también tengo que decirte que pese a que hay licitaciones diarias y constantes del Banco Central que liquida los dólares que prestó el Fondo Monetario al Tesoro para las necesidades fiscales de Argentina, esos dólares hoy evidentemente tampoco alcanzan para reflotar la oferta. Pero tampoco es una cifra esta que le preocupe demasiado al Banco Central. Eso te iba a decir. Si el Banco Central quisiera intervenir porque se da cuenta que hay movimientos especulativos que atentan contra una posible turbulencia financiera que a su vez puede desencadenar un impacto importante en la inflación, hoy estaría interviniendo. No lo hace, no lo está haciendo. Entonces hay que medir, porque tal vez lo que muchos empezaron a advertir, ojo que el dólar está retrasado en función de la inflación, también. Ojo que esto tampoco es saludable, tal vez esté corrigiendo meramente por el factor especulativo del mercado. Yo recuerdo que cuando se establecieron los precios esenciales, estos 64 productos, el dólar estaba a 45 y muchos decían, bueno, pero esto va a durar, no va a durar, lo van a poder sostener en el tiempo, y los empresarios decían, bueno, si no pasa de 50 lo podemos sostener, pero bueno, y pasó todo lo contrario, o sea, que no solo se sostuvo sino que bajó un poco y acá está ahora. Sí, más o menos en esos valores. Y cuando mirás los futuros, que es lo que te marca la expectativa, esos contratos de los grandes inversores que se cubren ante una posible devaluación, están previendo para fin del mes que viene un dólar apenas por encima de los 45 pesos. Estamos dentro de los valores que a comienzos de año se proyectaban para este momento del año. Así que, si bien es un salto importante para el día, por lo pronto estamos en los valores que eran proyectados a comienzos de año. Esta flecha roja pone de mejor humor, ¿no? Esta es la buena, sí. En realidad es la actividad económica del mes de mayo. O algunos me dirán, ay, pero me vas a informar de mayo, estamos terminando julio. Bueno, el INDEC tiene cierta demora en dar a conocer los datos estadísticos. Estadística oficial que marca un crecimiento de la actividad económica para el quinto mes del año del 2,6%. ¿Por qué es importante este dato? ¿Por qué es importante esa flecha positiva? Porque veníamos de 13 meses consecutivos de caída. Es la primera vez que podemos observar un crecimiento de la actividad económica en el mes positivo, o sea, que se celebra. Hay que ver si se sostiene esta tendencia. Eso te iba a preguntar, ¿será tendencia para julio? Probablemente, muchos dicen que sí, que la actividad económica dio un punto de inflexión a partir de mayo y que lo que seguía y persistía ya era mantenerse en ese sendero. Ojalá así sea y lo refrenden así y lo muestren así las estadísticas oficiales. Por lo pronto, 2,6% de crecimiento para el mes de mayo, así lo informó hoy el INDEC. Gracias, Marce. Fede. Momento de hablar de los datos económicos que acaban de darse a conocer, datos oficiales del INDEC, y el primero de ellos de una magnitud muy importante, de relevancia para que el gobierno lo estaba esperando. Estamos hablando de la actividad económica de mayo. Este es el último dato que da a conocer el INDEC, que nos muestra una suba. Subió un 2,6% en el quinto mes del año la actividad económica. Eso lo comparamos con respecto al mismo mes del año pasado, es decir, foto de mayo versus foto de mayo del año pasado, tiene un signo positivo, fíjate. De esta forma, cortó el índice que dio a conocer el INDEC
con 12 meses consecutivos de caídas. Esto es muy importante. Además, hay una suba con respecto al mes anterior del 0,2%. Mayo versus abril, positivo. Mayo versus mayo del año pasado, positivo. Es muy importante esto, ¿sabes por qué? Porque lo que está buscando el gobierno es tratar de tener argumentos consistentes para decirte que la recesión culminó, que lo peor de la crisis quedó atrás. Y por lo pronto podemos decirte que esta suba, esta mejora económica que fue muy importante en el quinto mes de este año, se debe a la cosecha del agro, al campo que ha tenido una performance por encima incluso de lo esperado. Y esto, por supuesto, también tiene que ver con el dato que te voy a mostrar ahora. También dato oficial que tiene que ver con un dato de junio, ¿sí? Te decía mayo, ahora nos vamos a junio. Superávit comercial. Tuvimos 1.061 millones de dólares de superávit el mes pasado. Esto es importante. Por un lado, como hay algunas industrias que no están pudiendo fabricar lo suficiente, importan menos insumos. Entonces ahí te cae la importación. Pero también hay que decir, producto de lo que te comentaba antes, el agro exportó más, más soja, más granos al mundo, hicieron que entraran más divisas. Esa compensación, compramos menos afuera, entonces no se van tantos dólares, pero por otro lado también vendemos afuera, entonces no entran bastante más dólares. Y fíjate, superávit comercial. Esos son los datos positivos que el gobierno quiere mostrar y por supuesto que son importantes decirlo. Pero por otro lado también se conoció un dato que tiene que ver con el empleo, el que te voy a mostrar ahora en pantalla. Es un dato negativo, que es con la, digamos, lo que el gobierno tiene que tratar ahora de poder sortear. Y ese dato nos está marcando que en lo que va del año se perdieron empleos. Hoy te voy a dar el dato preciso, ya que no lo podemos mostrar en pantalla. El número exacto es 94.300 empleos formales. Ahora sí me acompaña la pantalla. 94.300 empleos registrados se perdieron hasta mayo. ¿Sí? Es una cifra en cinco meses, una cifra importante, una cifra que está marcando que esta lucha contra la pérdida de empleo formal el gobierno no la tiene ganada. Y quizás después de que se salte de la recesión, lo que haya que hacer, o el trabajo que tenga que hacer probablemente la próxima gestión, es recuperar parte de este empleo. Por otro lado, también hay que decir que algunos indicios hablan de que en algunas industrias tal vez lo que sucedió fue que el empleo formal se transformó en informal, que aquel empleo que tenía consistencia y tenía sostenibilidad en el tiempo se convirtió en un empleo informal a plazo. Vamos a ver esto en las próximas estadísticas, pero por lo pronto quédate con estos datos. Dos positivos, uno no tanto. Bien, Marcela. Somos más. Momento de repasar qué sucedió en los mercados financieros hoy. Vamos a arrancar con una variable importante que es el Merval, índice que agrupa a las principales acciones de empresas argentinas, que hoy repuntó un 0,1%, pero hay que decir que en el mes viene a pérdida porque ya cierra prácticamente con una pérdida del 5%. 4,7% es lo que acumula de pérdida en este mes el Merval. No fue un buen mes para las acciones argentinas, aunque hay que decir que en un año, cuando uno mira el recorrido, están prácticamente un 30% arriba. Así que buena apuesta para aquellos que apostaron por las empresas locales. Por otro lado, también hay que decir que las tasas de interés en pesos, que te habíamos dicho venían ajustando, ahora frenaron un poco ese ajuste. Hay que decir, en dos días, producto de una medida oficial del Banco Central, saltaron más de un punto porcentual. Lo que tenés que saber, básicamente, concretamente, es que este número que ves en pantalla, que se mantuvo estable en relación a ayer, este 47,97%, prácticamente 48%, es lo que pagan en promedio los bancos a los pequeños ahorristas. ¿Por qué? Por mantener depositado el dinero a un plazo de dos meses en promedio. Tasa nominal anual, que si se cumplen las proyecciones, hoy estaría siendo una tasa que está por encima de lo que dicen será los economistas la inflación a 12 meses. Así que sigue estando la tasa de interés ofreciéndose por arriba de la inflación. Ahora bien, vamos a la variable dólar, la variable que hoy dio la nota otra vez, porque el dólar subió un 0,1%, quedó en 44 pesos con 56 centavos. 44 pesos con 56 centavos, esto es un salto, te diría, en apenas tres días de 95 centavos. Un cierre del dólar que está marcando que el factor electoral sumado al riesgo país que sigue subiendo está condicionando un poco la mirada de los inversores. También es justo decir que a los vaivenes del condimento electoral que hace que se rescaten fondos, por lo tanto se demandan dólares, y bueno, los ahorristas y los grandes inversores dicen con los dólares en la mano después veremos qué sucede. A eso hay que agregarle que hay menos oferta de divisas. El campo que venía a razón aproximadamente liquidando de 100 millones de dólares por día, hoy bajó a unos 85 millones de dólares. Más o menos se va
achatando un poco la oferta, ¿no? Esto es por una situación meramente estacional. Habrá que ver cuál va a ser la reacción del Banco Central. Por ahora, evidentemente, se siente cómodo con este valor porque no intervino más allá de esas licitaciones pactadas, licitaciones que ejecuta el Banco Central con el dinero que el Fondo Monetario le prestó al Tesoro para financiar la cuenta corriente, las necesidades del Estado argentino. Por ahora, es esa intervención y nada más que no alcanza para frenar la suba. Pero probablemente, lo que muchos anduvieron diciendo por ahí, economistas que decían, ojo que el dólar está caminando por detrás de la inflación y esto puede llevar a un atraso cambiario que no es sano, quizás eso sea lo que aprovechó el Banco Central y lo mira de costado y deja que suba ahora el dólar y se acomode nuevamente en los precios a los que vemos hoy. 44 pesos con 56 centavos. Ese es el cierre del dólar para el pequeño ahorrista. Una de cal y una de arena. Y vamos a empezar por lo positivo. Y esto tiene que ver también con cómo están las cuentas de Argentina, que en principio se empiezan a ordenar. Estamos hablando de la balanza comercial, la diferencia entre importación y exportación, que dio superávit, que para el mes de junio dio un superávit equivalente a 1.061 millones de dólares. ¿Por qué es importante esto? Porque en definitiva, si Argentina tiene escasez de divisas, lo que tiene que hacer es cuidarla y tratar de fomentar que ingresen más dólares y que se vayan menos dólares. Ahora bien, déjame hacer una lectura de esto. Por un lado, el campo, ¿sí? Mejoró el agro, mejoró la cosecha, entonces le pudimos vender más al mundo. Cuando le vendemos más, a cambio recibimos dólares, ¿sí? Pero cuando nuestra industria anda medio remolona, por no decirte, siguen en recesión casi todos los sectores, lo que pasa es que muchas de las cadenas de industrialización que necesitan insumos importados para terminar un bien, por ejemplo, alguien que en Argentina ensambla un celular, necesita las partes del celular que vienen del exterior. Para comprar esas partes que derivan en empleo y en industria local, se necesitan dólares que se gastan para traer esas partes, es decir, importaciones. Caen las importaciones porque la industria no está bien, pero por otro lado, hay más exportaciones porque el campo le está, por lo pronto, sobre todo, dando más granos al mundo, soja, trigo, etcétera. Por eso es que tenemos este resultado, un resultado que tiene una doble mirada, pero por lo pronto se festeja que sea superávit. Y ahora bien, empleo registrado. La paradoja. Esto está para atrás, Nico. Y la realidad es que esto sí es un dato que preocupa y debería preocuparle también al próximo gobierno, quien sea que tenga el mando y la gestión. 94.300 son los empleos registrados que se perdieron hasta mayo, ¿sí? Esta es información oficial, información que da cuenta de 5 meses, los primeros 5 meses del año. Si me paro en mayo y miro un año atrás, se perdieron más de 200.000 empleos registrados. Una situación que, por lo pronto, esta gestión cree que va a poder empezar a revertirse a medida que se pueda asegurar que la recesión se terminó. En algunos sectores se dio un cambio de tendencia, pero por otro lado no podemos decir que es la tendencia general todavía. Empleo registrado que probablemente sea el objetivo económico que haya que mejorar y reforzar el año próximo. Y te decía, hubo un crecimiento, sí, crecimiento del 2,6% en la actividad económica. ¿De cuándo? De mayo, es el último mes relevado por el INDEC, quedó un poquito atrasada la cifra, pero ¿sabes por qué es importante y te la queremos mostrar? Porque es el primer número que cuando yo te muestro la foto y digo, la foto de mayo, la comparamos con mayo del año pasado, me da signo positivo, me da un positivo para mostrarte. 12 meses consecutivos de caída teníamos, una ¿sí? selfie positiva. 2,6% es un crecimiento importante y dio positivo. Acá sí puede haber una tendencia que se haya revertido. También hubo un crecimiento con respecto a abril, mínimo, pero crecimiento al fin. Por eso es que en el Ministerio de Hacienda celebra y dicen, bueno, evidentemente sí estamos tocando el piso de la crisis. 2,6% fue el crecimiento entonces en mayo de la actividad económica. Muchas gracias.